Amigos de Tiempo Real MX, nos encontramos a las afueras del Estadio Universitario de la UAP, previo al duelo que sostendrán Puebla y Chivas para la final de la Copa MX. En el marco de tan vital duelo, veamos qué es lo que opina la gente respecto al retiro de Cuauhtémoc Blanco, quien tomará un rumbo político. Bueno, de prematuro no tiene ya nada, o sea, nos duró mucho tiempo en el fútbol mexicano y aunque nunca le fue a la América, y la verdad hay que reconocer la calidad de Cuauhtémoc, ¿no? Pues para nosotros va a ser un homenaje de despedir a Cuauhtémoc como jugador. Pues es difícil, ¿no? Pero ya lo había estipulado desde un principio, ¿no? El problema no es de él, sino de la directiva que se lo aceptó, ¿no? Pero por otro lado, cuando juega el equipo como que le echa más ganas, ¿no? Y pues ahorita esperemos que en el torneo de Copa, que es donde él ha estado jugando últimamente, el equipo es el que juega en Copa es el que está jugando mejor. Entonces, esperemos que todo salga bien. Pues está padre verlo, espero sí verlo jugar, pero pues nunca fui como que tan fanático de él, pues por irle a Chivas y siempre era como el enemigo, entonces ahorita espero verlo, que juegue bien y desquitarnos un poco por ser el odiado rival. Pues bueno, en la parte futbolística muy bueno, qué bueno que se retira de uno de los mejores jugadores en el fútbol mexicano. Y bueno, en la parte política, bueno, no tengo mucho comentario, pero bueno, le deseamos que haga algo por la parte de la política. Esperemos que sí se pueda hacer algo ahí en esa parte, ¿no? Pues yo diría que Cuauhtémoc Blanco es un grande y que se va bien. Aunque yo siento que como presidente no la va a hacer, pues. Y el resultado diría que Puebla gana 2-0. Bueno, siempre que desde que lo conocimos y tuvimos la oportunidad de convivir con él, tanto en el deportivo como en otras circunstancias, siempre fue o ha sido un jugador, una persona muy agradable, muy amigosa. Y bueno, lo que dejó en su cuerpo pues, está a la vista de todos. Su calidad era extraordinaria, su personalidad particular, todo lo que él influía en México, el equipo era bastante grande. Puebla puso fin a 25 años de sequía al derrotar en casa 4-2 a Chivas en la final de la Copa MX. Cuauhtémoc Blanco cerró con broche de oro una carrera de 24 años al coronarse en casa y ante su público ante el odiado rival. Informó para Tiempo Real, Dylan López.